ZD Axon 60 Lite, en esta versión inicial y única más bien, que viene siendo una versión de 256 GB de memoria y 4 GB de memoria RAM. Con un precio de 3 mil pesos mexicanos, que vienen siendo $170, que la verdad me parece un precio increíble. Aunque las características no son tan asombrosas, vaya, no hay gran característica como que destacar, pero me parece un equipo equilibrado y además de la marca que es y además el diseño, que es un diseño que me parece bonito y estético sobre todo. Sí, es una copia del iPhone en su máximo esplendor por la parte de atrás en el módulo de cámara, es una copia, pero se ve bastante bonito por el precio. Tiene algunos puntos a destacar como viene siendo la batería, el apartado de la batería es bueno, sobresale un tanto, pero pues de allí en fuera pues, no hay tantos puntos que destacar en realidad. Pero bueno, vamos a empezar a hablar del diseño del equipo. ¿Qué es lo que les digo? El módulo de cámara ahí es una vil copia del iPhone, pero se ve bien. Un iPhone barato, prácticamente un iPhone 14 Lite, por así decirse. Por la ranura acepta una memoria SIM y, bueno, una nano SIM. ¿Memoria SIM, dije? No, una nano SIM y una memoria SD aparte. ¿Sí? Por la parte de abajo, por lo típico, jack 3.5, micrófono, puerto tipo C y el altavoz. Por la parte derecha, botonera de volumen y el lector de huella, que es botón de bloqueo. Y pues ya es todo por el lado del apartado del diseño. No hay tanto que destacar. Que pues vaya, el grosor que lleva este equipo es de apenas 8,6 gramos. Yo iba a decir gramos, bueno, bien desconcentrado. 8,6 milímetros. Tiene un peso de 190 gramos. La verdad que pues no se siente pesado. Es un equipo bien. Pues, no, no, es un promedio, vaya. No está ni tan grande ni tan chico. Ya que tiene un tamaño de 6,6 pulgadas. La verdad que lo miro bien. A pesar de que está totalmente construido en plástico, por este precio pues ya era obvio, se mira bastante elegante. Les digo, esta parte de atrás es totalmente plástico, pero hasta eso, ese acabado como reflectivo le da un acabado como de más calidad o pareciera ser cristal, ¿sí? Yo no lo siento como un equipo tan barato, no. La verdad que por el precio le hace justicia a todo el apartado del diseño. Pero bueno, vamos a pasar por otro apartado como viene siendo la pantalla de este equipo. Ya que, pues, como les decía, tiene una pantalla de 6,6 pulgadas con tecnología LCD IPS, relación de aspecto 20 novenos y esta pantalla cubre un 85% del frontal. La verdad que los marcos están bien conseguidos, no están tan gruesos para la categoría del precio en la que se encuentra, me parece bien. Además, esa perforación de pantalla va de acuerdo al precio del equipo. De los puntos malos, o vaya, más bien donde pues, no le pusieron tanto empeño, fue en la resolución, ya que iba en la resolución apenas HD Plus, 720 por 1612, que te brinda una densidad de píxel por pulgada de 267, pero con una tasa de refresco de 90 Hz. Y es que, por ejemplo, en su hermano mayor, lo podríamos decir, en la versión normal, lleva una resolución Full HD Plus, pero lleva una tasa de refresco de 60 Hz. En este caso, pues sí hubo una disminución ahí de la resolución, pero aumentó un poquito la tasa de refresco de 90 Hz. Digo, bueno, pues tan siquiera se agradece. Y sí se siente un tanto mejor en el día a día por este tema de la tasa de actualización. De pronto llega a tener un poquito más de problemas en fluidez, o sea, en tema de que de pronto hay ciertas aplicaciones que se laguean o cositas así, pero más que nada por el tema del procesador del equipo, ya que pues es un procesador un poquito por debajo de su hermano mayor. Pero a pesar de esta diferencia de resolución, pues aquí le estaré poniendo uno al lado del otro con mismas imágenes y al menos las diferencias no son tan grandes o como que muy notorias. No, quizás sí hay una diferencia de un 10, 15%, pero así a grandes rasgos la realidad es que no es un gran cambio. Que bueno, también muchos podrían opinar que les parece mejor los colores o la resolución que muestra el Axon 60 Lite, o sea, el equipo que estamos reseñando en esta ocasión. Pero bueno, ustedes podrán decir cuál les parece mejor. Que bueno, al final esto no es una comparativa, ¿verdad? Pero pues nada, solamente lo quería poner ahí como punto de comparación entre uno y otro. Y pues para que vean que pues, no por el hecho de llevar una resolución HD Plus quiera decir que esto sea malo. No. Por otro lado, vamos hablando por el tema que viene siendo el audio, ya que pues lleva un audio normal, audio mono, o sea, que de un solo altavoz, no lleva audio estéreo, nada, algo normalito.
Es el máximo volumen. La potencia del audio es buena, la calidad, pues vaya, no es como que sea muy buena, de pronto ahí pues no se nota muy bien equilibrado el audio, de pronto se notan como que muchos agudos, al menos en este video, bueno, en esta canción. Siento como mucha presencia de agudos, la presencia de bajos y cositas así, pero bueno, les digo, al final es un altavoz de un equipo barato, no le vamos a exigir gran cosa. Por otro lado, vamos a hablar del lector de huella y reconocimiento facial. Funciona bien, no hay nada de qué quejarse en este apartado. La verdad que sí llega a haber situaciones donde no te reconoce o algo el dedo, pero son pocas las situaciones, pocas. Por otro lado, el reconocimiento facial de pronto y le toma un poquito más. Normalmente siempre es un poquito más tardado el reconocimiento facial que el lector de huella, pues es normal esto. Sí, así que por este lado no podemos como que exigirle o hablar de mal de este equipo, no, por otro lado podemos hablar del hardware del equipo. Y aquí sí podemos hablar un poquito mal, la neta, lo que es, ya que lleva un procesador Unisoc Tiger T606 y ya lleva buen tiempo la marca poniendo estos procesadores en estos equipos, que pues vaya, sí, son procesadores gama baja, gama de entrada, pero el mismo, pues como que no está chido. Va acompañado de la gráfica ARMALI G57, lleva memoria RAM DDR4 y memoria de escritura UFS 2.2, que pues esta configuración te da un puntaje aproximado en Antutu de 230.000 puntos, poquito más, poquito menos, es un promedio. Pero pues una cosa es el puntaje en Antutu, otra cosa es en el día a día. En el día a día les digo, les va medianamente bien, no les voy a decir que totalmente fluido, no, porque es la realidad, no va totalmente fluido. Pero tampoco es como que vaya muy mal, no. A pesar de que lleva un procesador algo deficiente, lo que le ayuda mucho es el software, ya que la capa de personalización que lleva este equipo está bien. No les podría decir si está muy bien pulido o eso, pero al menos yo la siento bien y no siento que sea un peso mayor para el hardware. En este caso siento que la capa es muy ligera y que corre bien. Debido a esto, pues hay mayor fluidez en el día a día. Si quieren darse un poquito más a la idea del hardware de este equipo, del rendimiento, los invito a que vayan a ver la prueba de rendimiento. Que pues, ay, normalmente estos equipos baratos o de procesadores baratos, no les hago prueba de rendimiento porque luego los resultados son muy malos. Y en este caso, pues fue. No fue malo, pero tampoco bueno. O sea, fue como que algo estándar. Dije, me sorprendió un tantito, esperaba que ciertos juegos no los corriera, pero se me ve que el único que no corrió, o más bien simplemente no lo abrió, fue el de Fortnite, creo que fue. Por ahí en fuera, el PUBG, el Call of Duty, Genshin Impact, Free Fire, los corrió bien, sin problema. Pero pues les digo, los invito a que vayan a ver esa prueba para que tengan más idea acerca del apartado del hardware y del rendimiento en general. Que pues por otro lado, vamos a hablar un tanto del software, que era lo que les mencionaba. Lleva pues el software personal de la marca que viene siendo MyOS, me parece. A ver, sí, es MyOS. MyOS 13 con versión de Android 13. Capacidad de memoria RAM, nombre del dispositivo, modelo, el procesador que les mencionaba, versión de software, distintas cosas. Pero les digo, pues al menos aquí en el apartado del hardware no hay gran cosa que agregar. Es una capa de personalizar muy personalizable. Vaya, suena raro eso, pero sí. Por aquí estaba la personalización. Te permite distintas cosas, ¿sí? A ver, voy a meter por acá. Sí, te permite distintas cosas aquí, como viene siendo los temas, la pantalla de bloqueo, fondos de pantalla, personalizar el icono, los ajustes del bloqueo de la pantalla, la velocidad de animación, distintas cosas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, también esto de personalizar este tipo de cositas, que pues no todas las marcas agregan estos detalles, ¿verdad? Por otro lado, vamos a hablar de la batería. La batería lleva una batería de 5000 mAh,
con una carga rápida, entre comillas, de 22.5 vatios, que pues tarda en cargarse entre 1 hora y media y 2 horas, dependiendo pues cuál sea la carga inicial. Pero el rendimiento de la batería fue bueno. Les digo, fue casi de los 5 puntos que más me gustó y que más sobresalió, porque te da entre 8 horas y media y 9, al menos en mi uso, en el uso que yo le estuve dando, fue el tiempo de batería que me dio. La verdad que me gustó ese apartado. Pero bueno, creo que no hay tanto de qué hablar en el apartado de la batería. Por otro lado, vamos a hablar de las cámaras. Y aquí va tres cámaras por su parte de atrás, que pues vaya, está medio rara la configuración, pero se las voy a mencionar. Sensor principal de 50 megapíxeles, sensor secundario de 2 megapíxeles para las fotos de modo retrato y lleva un tercer sensor que según esto la marca son para las fotos de... pues, fotos que utiliza inteligencia artificial. Está dedicado solamente a ello, así es como lo promociona la marca. Pero por su parte frontal lleva un sensor de 8 megapíxeles. Y la calidad de grabación que permite el equipo es de 1080 a 30 cuadros por segundo, tanto como por su parte posterior como por la parte frontal. El video pareció bien, está decente. Pues vaya, por otro lado, el tema de la interfaz de la cámara. Por ejemplo, aquí lo podrán ver, está algo sencilla, la verdad. Muy sencilla a mi parecer. Pero pues lleva los distintos modos. El modo experto, panorámica, bokeh, lapso de tiempo, código QR, el 50 megapíxeles y el modo nocturno. A ver, vamos a voltear aquí la cámara. Ah, son los mismos modos. Modo retrato, el modo video y modo foto. O sea, los normales, ¿verdad? Aquí está lo que les decía, 1080 a 30 cuadros por segundo, no hay tanto que agregar. Y aparte les digo, no hay tanto que esperar por un equipo tan barato en el apartado de calidad de fotos, pero hasta eso a mí me pareció decente, ¿sí? No le voy a echar flores, pero tampoco le voy a decir que es malo. No, por el precio les digo, siempre hay que tener muy en énfasis el precio. Pero pues bueno, en general les digo, la verdad que me pareció buen equipo por el precio, por 3 mil pesos y más que nada, teniendo mucho en cuenta la memoria que tiene. La verdad que, pues bueno, cada vez se va haciendo más normal que las versiones iniciales de los equipos sean de 256 GB, pero aún así, pues en esta categoría se agradece mucho. Pero pues bueno, espero que simplemente les haya gustado el video, les haya sido de gran ayuda y hasta luego.